तिलवाल साहब, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, जरूर वक्त पे होंगे, वक्त पे होंगे, आगे पीछे थोड़े भी नहीं हो सकते। मैं नहीं समझता क्यों। फेयर एंड फ्री होंगे, आपको यकीन है? मुझे उम्मीद है कि फेयर एंड फ्री होंगे, लेकिन यकीन नहीं है। यकीन तो जब तक हो नहीं जाता। ¿Quieres el candidato para ganar el Mundial de los Cuatro? Mira, la verdad que creo, tengo temor de que gane Inglaterra. Oh. ¿Por qué temor? ¿Y quién quiere ganar Inglaterra? Sí. Bueno, chicos. Y son nuestros rivales ancestrales, los ingleses, y además, bueno, tenemos alguna dificultad con algunas islas. Yo creo que está cerca de ser candidata a diputada. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué olfateo su interés en ir a candidata. Le dice un juez al abogado defensor y al fiscal. Me pareció. Para ese título. Evelyn, ¿querés ser diputada, Evelyn? Me encantaría ser diputada. Yo tengo info, chicos. Yo tengo info. Me encantaría. De que se nos elección, que va a remear. से पहले पेशन गई थी कि वो सच साबित कर दी या सच साबित हो गई, तो जनरल इलेक्शन के बारे में y seguimos en esta super mesaza con estos invitados fabulosos. Juanse querido, te voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Vos te sentís más cerca de una figura más ligada al rock and roll o de un personaje de Capusotto? ¿Qué clase de persona sos? Una persona totalmente absorbida por el mundo, digamos. Ah, mira vos. Ahora yo me imagino lo que se habrán enfiestado con los ratones, ¿no? Sí, bueno, lógico, porque una vez que estás apoyado y te sentís reconocido desde ese ámbito de la divinidad, hay que decirlo claramente. Y decime, Juanse querido, en esas noches desenfrenadas de sexo, droga y rock and roll, ¿qué fue lo más flashero que te pasó? Estaba en mi casa y me cayó como una... Si yo te lo grafico, es un rectángulo como de acrílico gigante, pero de lágrimas. Y eso me atravesó. Y claro, después de todo esto es lógico que te vistas como Austin Power. Sí, la verdad que sí. ¿Qué personaje más simpático este Juanse? Y seguimos en Bendita, señoras y señores. Chao, chao. कोई सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले सकी। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है। अच्छा, ये पीटीआई से भी आपकी पार्टी बड़ी होगी? आप पीटीआई को पार्टी मानते होंगे। पीपल्स पार्टी के लोग वो उधर जा रहे हैं, उसको पीटीआई मान रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोग, आप किसने कह दिया कि पीपल्स पार्टी? Un corte y una quebrada y enseguida volver. Bienvenidos al más loco recorrido por toda la tele del día. Acomodate en tu sillón y disfruta del viaje. Esto es Bendita 13 años. Bendita es tu programa. Uno lo va a igualar. Y desde que empezamos hasta que nos vamos, tu noche no va a ser igual. Empieza el show que tanto esperabas, de informes y de Hola. Opinión. Y desde 2030 no cambies de programa, que Bendita ya empezó. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Betito? ¿Cómo andás, Marianita? ¿Todo bien? Siempre presentes acá. Escúchame. Casá, look. Sí. Ya, de esos sacos grises, chatito, vamos pasando al... ¿Y
Viste con gabán. Cardigan. Está espléndido. Cardigan, cierre. ¿Esto está bien? Fantástico. Divino, ¿cómo dudas? Ay, hermosa. No, querido, este. Mirá qué pacha. Estás divino. Estás hermoso. Este hermoso. Este es el look. ¿Estás criticando mi look? Llamalo con la trattoria que devuelvas el mantel. Un mentidito con voladito, como se usa. Medias, este. Qué desagradable. Caladas. Medias de fantasía. Medias de fantasía con dibujos. Fantasía. Bajá un poquito la patita. ¿Por qué te tentás? Es nervioso. Es bravo, ¿eh? Está recién operado. ¿Es así la media o está salpicado eso? Sí. ¿Cómo están, chicas? Nos falta una, bendita. Mucha faringitis y mucho virus, cuidado. Pero, ¿no? Sí, mucho virus egipcio. Hay que estar bien arriba de ánimo, ¿no, querida? Sí. Para que las enfermedades no nos apesten. ¿Cómo va, Rodo? ¿Dónde está Rodo? Ya se fue, mi querido. Escucha. La patria está en peligro, Rodo. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Trabajar, hay que trabajar, querido. El país se levanta trabajando. Como vos y como tus compañeros. Y como todo el canal. Este canal es una maravilla. Bueno, esta es, creemos, la figura más prematura que haya dado la historia de la televisión. Mirá que Claudio María Domínguez la rompía con 8 o 9 añitos en lo del pregunta. Con los griegos. Sí. Claro, con los griegos. Esa cosa que tengamos que ir a buscar el artículo de la Nati diciendo, pero que tenía. Escúchame, ¿qué otro? Lorena Paola. ¡Oh! Un gran momento de chiquita. ¿Quién más? ¿Qué otro chiquito? Marcelo Marcote. ¡Marcelo Marcote! Agustina Cherry, que actuaba desde bien chiquita. Andreita del Boca. Agustina Cherry, que también actuaba. ¡Sí! ¡Joselito! ¡Joselito era un español que nunca había visto! ¡Pablito Calvo! ¿Eh? ¡Pablito Calvo! ¿Quién es Pablito Calvo? Un chiquitito que había también, gallego. ¡Ah! Ese ya debe ser abuelo. Terminamos en Pedrito Rico, así. No, hablemos de acá. ¡Me gusta! Pero Mirko, ¿cuánto tiene Mirko? ¡8 meses! Ganando el rating de los domingos a la noche. Porque todo bien con Marley, no es por criticar. Pero Marley solo, no sería lo mismo. No sería lo mismo. Dijo Osvaldo Pacheco, no hay que meterse con un perrito, un animalito o con un bebé. Porque se llevan toda la... Osvaldo Pacheco. No, pero lo más maravilloso... Parte de la frente, no hay que meterse con un perrito. No. En las mascotas. Que no se puede competir ni con los perros ni con animales. Exacto. Y pero explícate bien, tengo que ir allá. Lo dijo Mareco eso. Bueno, Mareco. Que no se puede competir. Claro, no sé quién lo dijo porque no estaría yo acá en el país. Pero la idea es en temas televisivos no se puede competir jamás ni con un bebé ni con un animal. Por eso cuando se cae la atención del público. Podemos dar una vuelta de tuerca y pensar que lo novedoso es un papá con ese nenito. Con el mundo. Pero bueno, mirá. Los gerentes de programación se rompen la cabeza buscando el conductor, hacer la focus group, a ver llega bien a la familia, llega bien a los chicos, y te pinta este nene que ni habla, ni sabe dónde está. Cuando le cuenten le van a tener que mostrar video, que ya, ¿en qué se va a mostrar el video cuando Mirko tenga 30 años? No le va a importar. Le inyectan en sí. A ver. ¿Usted sabe qué pasó durante estos 25 años? Obama logró conocerlo. Es cierto. Es lo que le faltaba, la foto con un presidente. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Es lo más visto de los domingos. Yo te agarré de pedo, bueno, dice Rosa Meltroso. Rosa Meltroso. El destape, pelea por el rating. Malas noticias para la nata, volvió a perder contra Marley. El programa de El 13 cayó ante el ciclo de entretenimiento que conduce Marley. Igual, bueno, ya ellos obviamente nunca vivieron acá. Es más, acá reciben a los demás, ¿viste? A los... Para de hacer declaraciones, Mirko. Bla, 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 bla. ¿Quiere hacer bowling conmigo? Viaja por el mundo. Johannesburg. Yo quería buscar un profesor de música para Mirko. Es uno de los parques más grandes del mundo, por lo menos el más grande techado del mundo. En South African Airways. Yo lo único que quería en la vida era tener nuestra fragata y por eso ahora nos compramos la ropa igual y trajimos a nuestro amigo. Yo tomo que no sé en friga, soy nada. Messi pidió conocerlo. Es poquito lío, que hace mucho lío. Me daríamos un descanso.
Mirko conoció a Messi. Mirá qué envidia para algunos, ¿no? Y sí. Mirko, y tenemos la imagen. Míralo. A ahí. Verlo. Ahí está. Yo supongo, esta foto la puso Marley ayer. ¡Haciendo Messi! Maradona también. Que esto quede bien claro. Muchos pasan por acá, porque bajan todo acá y hacen 3 días. Imagínate. La nata furioso no para de atacarlo. Escuchame lo que te vengo a proponer, escuchame. A ver, dale. ¿Qué te parece si viajas con un bebé por el mundo? No, pero ¿sabes? Lo están haciendo, Sergio, eso. No, ya sé, pero ese es un bebé común. Este es un bebé que fuma. Mira, este es tu bebé. Mirá lo que es. Un lanata bebé. Mirá. Mirá la nata bebé, qué divino. Y sos tan chicanero, pero mal. Aparte le apretá la panza, mirá, apretá la panza. ¿Qué hace? Mordudo. No sé por qué hay un truco acá. A ver, momento, vamos de nuevo. Mordudo. Me imita el bebé. Genial. Gordo así. Amo, amo, amo que Marley y Mirko le ganen siempre a la nata. In fact, ¿la nata siquiera conoció a Obama? Pregunto. La nata se burló de nuevo de Marley y Mirko. Es un asco el gordo hijo de puta. La nata se volvió a meter con Mirko. Por favor, la mierda que tenés que tener dentro del cuerpo para meterte con un bebé que ama más de la mitad del país. Si la nata piensa que agarrándosela con Mirko va a ganar algo, está muy equivocado. Mirko es lo mejor de Argentina, y eso que nació en otro país. Muero por Mirko, ese bebé, con ese papá. Mira, la verdad, me parece a mí que hay un productor que debería decir... A ver, acá nos ha pasado de, no sé, competir contra un River Boca en la Supercopa. Total. Sí. Y en general, ahora ya no hace falta porque son todos... Pero se le dice al panelista nuevo, che, cero fútbol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente dice, juego River y Boca. No, a mí me estaría siendo buena idea dedicarse a Mirko, porque la gente dice, ¿qué ver qué está haciendo Mirko? ¡Ah, cierto! La nata, pero es que no dijo que... Sí, el sábado circular. ¿Quiere recordar? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Hacemos lo mismo en la tele cuando hay un partido en el otro canal y el canal que estamos nosotros no lo transmite. ¿Qué hace? No se puede hablar del... ¿Y no? No existen. No. Ahora. Porque la gente está con el control remoto en la mano. Claro, la Bélgica, Francia. Claro. Le recordás lo que hay en la competencia. Es como un aviso publicitario gratuito. A Vivá Giles. Claro. Le sacó 3 puntos. 11-2-8-9 creo que había sido. ¿Vos dijiste que Francia era un equipo de medio pelo hace 10 días? Puede ser. Pero después lo pagar y no sabe nada. Quiero decirte, Beto, que de todas maneras creo que Bélgica es mejor que Francia. Bueno, bien. Me gusta cuando un comentarista se anima y no comenta con el resultado opuesto. Exactamente. Bien. Banco. Igual Francia. Para mí también. Francia tiene algunos buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Y descubrí uno que es igualito a Wilmer Barrios. Canté, el 5. ¿En el juego? Tic, tic, sí, juega igual. Y después... Vamos por Croacia ahora, ¿no? Y por cariño. Tengo muchísimo temor que se lleve la Copa 2. Y bueno, si es así, hay que bancársela, viejo. Por Francia de medio pelo. Bueno, él lo ratificó. Despegá y viajá por Argentina con las mejores ofertas. Aprovechá y comprá tu alojamiento en Bariloche, Mendoza, Iguazú, Salta, Ushuaia y pagá en 6 cuotas sin interés. Te lo vas a perder. Despegar.com. Viajar es posible. Look, miren. Despegá y viajá por Argentina con las mejores ofertas. Aprovechá y comprá tu alojamiento en Bariloche, Mendoza, Iguazú, Salta o Ushuaia y paga en 6 cuotas sin interés. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, mucha gente habla de que viene siguiendo las transmisiones deportivas del Mundial, de la tensión sí. Entre el cabezón Ruggeri y Marcelo Benedetto. ¿Tensión o bullying? Sí. ¿Tensión o bullying? ¿Es bullying? Sí. Para mí es bullying. Es bullying. ¿Hay bullying que cambiar también. El graf? Pero bullying. Para bullying. ¿Bullying a Benedetto? A Benedetto. A Benedetto. Sí. No, a Ruggeri le hace bullying y te pega un cabezazo. Pero está muy nervioso Ruggeri. Está ¿por qué? No sé si bueno, lo pero el que cabezón es y también es exuberante. Lo trata mal a la Torre. Muy agresivo. A la Torre también. A la Torre lo trata... Show. Le sobra la cancha.
podría ser. ¿Es show o...? Para mí es show. Lo pone molesto, sí, a Guadalupe. Es un poquito cuando de... lo agarró de la cabeza, nos pareció que sí, si hubiera podido... ¿Lo están imitando a Pagani? Sí, eso lo es. ¿Quién está imitando? No sé. ¿Alguien está imitando a Pagani? Te voy a decir algo. Yo Pagani no... es gritón y todo lo que quieras, pero nunca lo vi a Pagani... maltratar. No, te lo querés pensar un ratito. Yo no lo veo porque yo veo Teis Sport. Por supuesto. Bueno, mira esto y fíjate si Benedetto es a Ruggeri lo que Edul es a Pagani. Vamos a ver. Está llegando a su fin, doña, y se van decantando los equipos más sólidos y los jugadores más talentosos. Pero afuera de la cancha, los comentaristas también juegan su mundial. Y ahí es donde se ve brillar a los habilidosos de la palabra y también a los rústicos que chocan con sus propios compañeros, como el caso del cabezón Ruggeri, que manteniendo una coherencia intachable le pega todo lo que se mueve, como en sus épocas de defensor de la selección, ¿viste? ¡Miau! ¡Wi-Fi! Son tres jugadores menos. Si vuelve, uno sale por el medio. ¿Vos sabés que a mí, viene Oscar, por el medio? Cuidado. Sí, Marce. ¿Vos no sabés me interrumpa que, cuando estoy Enrique, hablando, yo que no te tuteado. Interrumpo. Vamos a repetirla. ¿Vos no me interrumpa que, cuando estoy Enrique, hablando, yo no te interrumpo. Tenés razón. Me encantaría que alguna vez digas, tenés razón. ¿Sí? La vos me pedís que... seriedad a mí cuando te pones un gorro de lana... sé, de qué, de piel, de acá. Un payaso gratis. Entonces me pedís seriedad. Y yo te miro a vos con ese sombrero y no. ¿Te parece que te puedo hablar serio? Sácate. No das esa yo te sigo. No das esa yo te sigo. ¿Cómo pega? No me gustó y lo voy a tratar de hacer con el especial cuidado y el especial respeto porque tengo todos, por todos los componentes de la mesa. No se puede hacer más lento. Hablaron del violín. Y si lo mío es violín, lo de ustedes fue una orquesta hasta ahora, ¿eh? ¡A cruzar los dedos! ¿Por qué no te referís al que habló del tema directamente? ¿Por qué la mesa? No. Y puede haber más. Lo difícil que le está resultando a todos los favoritos... jugar el Mundial. Ya lo dijimos, ¿sí? Marcelo, ¿y es? Hace un rato nosotros. Ya lo dijimos, ¿sí? Marcelo, ¿y es? Hace un rato nosotros. ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Marca, está pasando! No, cuento hasta 10 para no reaccionar, nada más. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. Y la cosa no termina acá. Ustedes, cuando tenían 15 años de trayectoria, si el técnico le decía, había que ir por acá, le iba a decir, pará, que yo tengo 15 años, yo jugué por acá y me destaqué por este lugar. Marcelo, no, te pregunto. La verdad, si me decís Marcelo, lo contrario, no te voy a creer. La verdad, vos no sé qué tomaste, estás medio... Vos no estás normal hoy. Es que yo en mi casa... Marcelo, no, te pregunto lo siguiente. Está loco. No das esa imagen. Yo te sigo... Cagón, vos no estás normal hoy. Estás en pedo. ¿Quiere hacer bowling conmigo? Está mal, te está haciendo mal el pueblo ese. Venite para acá, ya. Picá de ahí, ya está. Malo. Fíjate esto. ¿Por qué esa maldad? ¿Quiere más? Messi... Ah, se la sabe toda, tu muchacho se ríe. ¿Por qué te le ríes? No sé. No. Vamos. Tiki. No. Mira que es el entrenador impresionante, digo. Pero lo primero que reclamó cuando, era del equipo. Lo vea parado marca. En la línea. Lo voy a ver. Acá de Boquita, acá en la televisión, todos somos unos fenómenos. Ganamos todos los partidos. Acá, ¿vos perdiste algún...? Un pene de plástico. Sos un descalificador profesional. Gambetta, si podía sacar el arquero y poner uno más al centro. Es cierto. Pero prácticamente el mismo equipo que nosotros. No, digo, pero sos está descalificando. No me importa, es mi idea. Yo no te combato la tuya. Yo no te... Sí, combatíla si querés. No, pero vos la hacés de mal modo. Observá. Messi de punta. O media punta, ponele. De punta. O media punta, ponele. Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro. ¿Llorás? Ay, oh, no. Jodiendo. Porque maltrato lo descalifica. Entonces lo borra. Se abandonó el fútbol y todavía sueña y pega patada, digamos. Sí. Es bravo.
Lo borra de la cancha, ¿eh? Sí. Perdón, y tiene razón la Torre. Una cosa es debatir y contrariar al otro y otra cosa es hacerlo con mala onda. Tiene razón la Torre, lo hace con mala onda. Y ese canal oficial. Estamos viendo una escena de maltrato hacia otro colega en mi canal oficial. Ya le buscaste la cosa. No me gusta. A mí me encantaba Ruggeri cuando estaba en el Bailando, que era divertido. Yo. Pero esto se está pasando a castaño oscuro, está maltratando a los compañeros. A mí me parece cosa que es muy de varones. Cuando compartimos la parte de varón, hablamos en un idioma que después lo confundimos delante de cámara y detrás de cámara. Ah. Entonces estamos al aire pensando como que si estuviésemos tomando un café y tocamos temas de una forma. Antes que termine el mundial le toca el culo. Sí, y ponele. Señor Ruggeri está intentando hacer un personaje similar al señor Horacio Pagani, pero no le sale. Pero Ruggeri siempre fue así. No es que ahora se avivó de grande. Siempre fue así y está tratando de tomar parte de su personalidad para exacerbar ese personaje. Como la Torre, permítanme decir, demuestran que además, digamos, tienen el plus de haber estado dentro de la cancha y lo demuestran. Podrían hacer una transmisión muy digna para mí. Y Ruggeri le pone lo del jugador. El tema es que, digo que todavía él no le tomó bien el ejercicio a la diferencia que hay entre hablar fuera del aire y al aire. ¿Sí? Sí. Pero yo trabajo con él los domingos. Claro. Y no pasa. No se te anima. El chiste que a vos no te gusta. Ruggeri, a vos no se te anima. Conmigo no. Conmigo Ruggeri no se anima. Pagani dice lo mismo que el tema es que. Dice lo mismo que Nacho, entonces. ¿Cómo, querido? ¿Por qué se copia? ¿Qué? Pagani dice lo mismo que Nacho, dos minutos después. Bueno, pero él lo vive ahí. Él comparte programa con Ruggeri. ¿Dónde está la inteligencia? Que Nacho no. ¿Qué inteligencia? Conmigo Ruggeri no se mete, sería la. Yo con Ruggeri tengo. Porque él dice y sabe que yo no era partidario de la selección que él integró con Bilardo. Vos eras antibilardista. Vos sos Bilardo contra. Te decía Garpani. Equivocadamente. Tenemos que ir a la justicia. Fueron a la justicia, vos te quedó una pica. Pero vos que vas a estar peleado con todos los integrantes de ese plantel. No, por eso. Tan querido por la gente. Él decía que yo. ¿Qué? Sí, querido con la gente, claro. Y que ahora salieron campeones del mundo. Urruchaga no. Valdano no. Yo siempre dije que si Maradona jugaba para Dinamarca, el campeón era Dinamarca. Si Maradona jugaba para España, el campeón era España. En aquel mundial. Porque fue muy. Está viendo Garré, no se está viendo el artículo. Muy buena gente, muy buenos jugadores. No te va a entregar ninguna. Buenos jugadores. Es que es verdad que era un Maradona esplendoroso, ¿no? Claro, y contagió. Pero bien con Ruggeri, entonces. Yo estoy bien con Pero con algunos chistes no. No, a mí no, conmigo no hacemos chistes. A vos no se te anima, no se te anima. Y yo no, él sabe que yo tengo 50 años de periodista. Claro. Él no tiene. Yo te digo que ya, no sabe nada. Volvé al diario, no te gusta. Escúchame, para los que tienen tos, viste que son unos días frescos y como. Bueno, para terminar con la tos de verdad, míralo bien de cerca. Es Spectosan, conoces la marca, este es hierbas y miel. Te va a ser bárbaro, Marito, contanos bien. Es el jarabe inspirado en la naturaleza, de sabor agradable y que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Spectosan pediátrico de 2 a 9 años. De rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Acordate, Spectosan hierbas y miel y Spectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Spectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, ¿y por qué estamos tan bien descansados hasta ahora los que hacemos Bendita? Porque elegimos colchones Canon. Canon nos garantiza un descanso profundo, renovador. Es nuestro colchón, el colchón de todos los argentinos. Miren. Canción para pedir un breve corte y lo mejor viene en el segundo bloque. Toda la tele del día, lo que pasó el fin de semana, Mirta está como loca, las chicas cantan una canción y ya venimos. Bueno, y Franquito. Nos vamos un corte, vos no te vayas porque es momento de la tanda. Nos vamos un corte, vos no te vayas sin ni se te ocurra cambiar este programa.
situaciones que yo he vivido, que no viene al caso sacarlas a la luz, ni mucho menos. ¡Mamá! ¡Sacá la bola de ahí, carajo! Para que entiendan de algún punto que en realidad el problema es ella, no nosotros. ¿Entendés? Se lavó las manos y lo entregó. Me parece que los tweets de ella demuestran quizás la bronca, el desequilibrio y todo eso, entonces como que no hace falta aclarar mucho. Va a haber un crimen ahí, ese. Más bendita, 13 años. Va. En algún momento fueron la parejita ideal. Sí, sí. Y la parejita del momento periodísticamente, sí. Tapa de las revistas, todos hablaban de ellos. Se conocieron, Horacito, grabando un comercial con poca ropa los dos. Sí. Ah, no sé de qué hablas. Cubero y... Total. Sí, raro. Es verdad. Ella dejó a su pareja. No sé si, no me acuerdo si él tenía pareja. Sí, ah, sí, 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 tenía pareja. Tenía novia. Bueno, dejaron entonces a su pareja. Los dos tenían. Ella se había casado. Los dos tenían pareja. Se había casado, ¿no? Sí, con todo. Se unieron, fueron felices, formaron la una familia. Y hoy hacen estos cortes. Porque la verdad, chicos, no es por criticar. Pero si uno en el barrio se separa, en un barrio, trata de ser discreto, no andar hablando pestes del otro, sí. En el club, la sociedad de fomento donde va, en el club, sí. En el almacén. Sí. No, sí. Porque la... Porque, en la cola, ¿no? De la feria. Hashtag vergüenza ajena, te digo. Esto es... Hay que tener respeto por el propio pasado de uno. ¿Perdón? Hay que tener respeto por el propio total, pasado mira, de uno. Me sacaste las palabras de la boca. Y ahora están protagonizando este verdadero bochorno mediático, vamos a decirlo así. A ver. Hashtag. Miren. A ver. No queremos alarmar a los espectadores ni generar pánico en la población. Pero creemos que si el quilombete protagonizado por Nicole Neumann, su ex Fabián Cubero y la nueva novia de este, Mica Viciconte, continúa creciendo día a día como hasta ahora, va a dejar de ser un drama romántico para pasar a convertirse en cine catástrofe, doña. Es que el mediático futbolista no para de aguijonear a la modelito, quien a su vez hace catarsis prendiendo fuego Twitter con solo apoyar sus delicados deditos, ¿vio? El después en esta expareja no es bueno, ¿no? No, para nada. No esperábamos que fuera así, ¿eh? La relación después de la separación, del punto final al matrimonio entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. Me importa tres carajos. Cubero fue durísimo con Nicole. Y vos sabés que hablando con Catalina en su programa de radio, le dijo cosas muy fuertes. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? La verdad que la relación que tiene Mica con mis hijas es extraordinaria. Ahora, eso también provocó ciertos chisporroteos con Nicole, ¿no? Imagínate. Entre Mica y Nicole. O sea, Nicole como que se agarró de eso para criticarlos mucho, como que las mostraba mucho a las nenas. ¡Rosadita chiquitita! Y estas son las fotos de este fin de semana, ¿eh? Fueron con las nenas al circo, la pareja y las tres chiquitas, ¿eh? En escalerita, y estaban muy contentas, muy pegadas a su papá y a su nueva novia. ¡Qué mala leche vos, eh! Sí, sí, pero bueno, eso es un tema, yo lo veo más por un tema de egoísmo también, porque bastante antes que eso... Nicole viajó a Punta del Este con Moyano cuando estaban saliendo y viajaron con las nenas y se sacaron fotos a UPA de Moyano y demás. Y eso fue bastante tiempo antes de mi relación con Mica. ¿Cómo te quedó eso? Porque yo entiendo y sé que es parte de lo que viene después de la separación, ¿no? Acá, che. Que cada uno ya rehaga su vida, que cada uno encuentre a la... alguna persona o no, ¿no? Con la que pueda seguir adelante. Yo por un lado entendí esa parte, pero bueno, se ve que Nicole no la entendió. No entiendo. ¿Y la sigue sin entender? Y un poco sí, la verdad que sí. Porque este jueves hubo un móvil en directo por Bañeros, donde está Mica, en el programa de ella, y hubo ahí como un chisporroteo, ¿no? Fíjate esto. Mica, muchas gracias, ¿eh? También Pacho y Pablo, te aplauso para los tres. A ver si un día vienen a hacer terapia los tres, ¿eh? Ellos están chicaneros. Vamos. Y un turno para la semana que viene. Perfecto, que listo. Sea la semana que viene. Está. Muy bien, ¿eh? La semana que viene dice Nicole que yo no voy a estar. Pero mal. Sí, sí, yo lo vi como una falta de respeto, ¿no? La verdad. Como una falta de respeto para Mica. No. Y no. No me pareció correcto esto
de su actitud cuando Mica estaba hablando, la estaban entrevistando y demás, pero bueno, Nicole, digo, tampoco se está dando cuenta que eso le suma al programa y que la están usando justamente para generar todo esto, ¿no? Viven de la basura. Hay situaciones que yo he vivido que no viene al caso sacarlas a la luz, ni mucho menos. ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Para que entiendan de algún punto que en realidad el problema es ella, no nosotros. Uh-huh. ¿Entendés? Se lavó las manos y lo entregó. Todo esto debido al problema de que ella tiene, que no acepta todavía de que yo esté bien con una novia, que mi novia tenga una relación excelente con mis hijas, que mis hijas la quieran. Ella tendría que tratar de evolucionar en esa parte. ¿Cómo pega? Evolucionado es quien puede y sabe poner el bienestar de sus hijos, hijas, por delante de cualquier cosa. Quien no desea el mal y defiende la familia antes que nada. Tweet de Nicole Neumann. Evolucionado es quien dice las cosas como son y las mantiene en familia. Quien sabe poner límites a terceros cuando las cosas se manejan mal por respeto a los hijos primero. ¿Crees que lo logrará? ¿Lo va a aceptar? Y espero que sí. Yo creo que ahora que ella está en pareja, calculo que sí. Bueno, espero. Se va a bajar un poco y como ella va a empezar a vivir todo esto que yo estoy viviendo con Mica, es como que ahí calculo yo que va a bajar un poco los humos, ¿viste? ¿Quién sos? Y para echarle más querosena a la hoguera, la linda Mica también aportó lo suyo jugándola de psicoanalista ad honorem. O sea, más palo y palo gratuito a la blonda protectora de pichichos. Me parece que los tuits de ella demuestran quizás la bronca, el desequilibrio y todo eso, entonces como que no hace falta aclarar mucho. Va a haber un crimen ahí. Cuando una persona está en un estado que no está equilibrada, que no está bien, que está pasando por un momento malo... ¡No, no hablé! ¿Momento malo que le llamás? Por sus actitudes, por sus comentarios, por sus tuits, por todo eso, es una persona que... Cuidado. Tweet de Nicole Neumann. No me inventen estados emocionales que no estoy transitando. Por el contrario, hace 3 meses que transito una paz y armonía como hace años no sentía. ¿Sí va a armar un kilo? No, pero no supera la separación. Digo, es un conjunto. Claro. Para mí, no sé si es la separación en sí. Para mí es un conjunto de que ve a su marido bien, a su ex marido bien. ¡Opa! Que rehizo su vida de alguna manera, que renovó con Vélez, que le está yendo bien. Que la verdad es esa. Yo tan chicanero. Entonces me parece que duele un poco. Tweet de Nicole Neumann. La gente se arma unas fantasías y delirios mentales para acomodar su realidad e inventar una felicidad aparente que no me deja de sorprender. Hashtag perder el norte. ¿Sabías que las velas no fueron tan gente? De las malas ondas, de las malas energías, por ejemplo, de las envidias. ¿Se enfrentarán finalmente estos tres muñecos cara a cara en una esquina, digo yo, para lanzarse volquetes enteros de reproches y chicanas? ¿O van a seguir jugándolo en modo cool micrófono de por medio? Una vez en los momentos de locura, por así decirlo, siempre pedís ayuda a algún amigo, a algún familiar. Sí, igual. Creo que debería hacer eso, pedir ayuda quizás a algunos amigos familiar, para que la aconsejen. Ay, cómo me gustan estas cosas. ¿Conocen el término proyectar en psicología? Bueno, eso. Digo de vos lo que no puedo aceptar en mí. Mira, querido, vos que creciste tanto en las redes y tenés cuántos seguidores en Twitter, tenés que estrenar el hashtag. Y no lo entiendo. Hashtag. Mi pibe me pone alguno. El hashtag que se pone el numeral. Numeral. Genial. Es el numeral. Numeral y se pone. ¿Y para qué sirve? Bueno, podés hacer un tema del día, por ejemplo. Claro. En este caso, esa chica puso Perdiendo el Norte. Perdiendo el Norte. Pero ahí no sé si mucha gente después se enganchó con... La gente copia Perdiendo hashtag el Norte. Hashtag Francia-Bélgica. Y todos los que van a Francia-Bélgica van a llegar a tu comentario. Como establecer un tema, claro, de conversación. Claro. Pero además también muchas veces se usa como... Twitter no tenés mucha posibilidad, por ejemplo, de playarte demasiado y que se vea todo en una sola fotito. Tenés que abrir los hilos. Entonces, al poner el hashtag, es como que pones el concepto en el una título. Sola. Pones un título, 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 un título. Por eso ponele, tenés cuatro decís, hashtags. Está incierta la final, no se sabe. Equipo, para vos, ¿quién es hashtag? Para vos, ¿quién es campeón?
Y ahí puede ser que mucha gente conteste. Claro. Tengo una idea. Me leen a mí. Total. Bueno, ustedes vieron el programa de Nicolò Magaldi al mediodía. Sí. El show del problema. Por supuesto. Si estos dos salen el show del problema, la gente dice, eso está todo guionado. Sí. Es ahora, un quilo. No está teniendo razón Nicole, ¿eh? No está teniendo razón Nicole, dice Ani Ventura. No, ¿por qué? Sí. Porque a mí me parece que si Cubero eligió esta novia y esta persona está siendo respetuoso con las hijas, las lleva a pasear, las respeta, no me parece que esté cambiando de novia cada rato. Me parece que Nicole está celosa. Además, Nicole tiene un tema histórico. Ella empezó con Moyano, lo dijo ahí. Sí, pero Moyano nunca habló mal de Cubero. Pero esa es la diferencia. En cambio, esto no lo había tenido en cuenta. En cambio, esta chica, Mica Viciconte, se mete, le dice desequilibrada y loca a la madre de las hijas de su novio. Yo te digo, cuelga para mí, salir en todos los medios. Es sinceramente siniestra. Dan vergüenza. Siniestra. Es estoy una vergüenza. A full con Nicole. No se tendría que meter. Si hay un psicólogo infantil. Si hay un psicólogo infantil, ¿qué opina de que los chicos, las nenas estén un día como Moyano, un día salen al cine con Viciconte? No. Un día con cada uno, así, con Moyano y otro a novio otro día, no. Que se quedan a dormir. No. Yo no entiendo. Tiene que ser una novia fija, no pueden a los chicos andar de mujer en mujer. No tiene nada que ver eso. No puede, Viciconte es una maleducada como madrastra. No puede hacer eso. Si a la madre le molesta, van a las presencias, van a los lugares, cobran plata por eso, con las hijas de la chica. Si tienen una madre. Ella es la madre. Una madre que es una hincha pelota. Ubicate, ubicate, Viciconte. No, no es celosa. No es celosa. Nicole está celosa. No está celosa. La nueva mujer, la bruja esta, le está diciendo, loca. Te estás tomando de... No, estoy tomando posición. 100% con Nicole. Por Viciconte, bruja. Pero ¿cómo Viciconte, la novia de Cubero, le va a decir a la madre de las chicas, es loca y desequilibrada? Es siniestro. Claro. Es siniestro. No Cubero tiene le tiene que aplicar correctivos. No puede ser hombre. Le tiene que aplicar correctivos. A mi humilde entender, más allá de que el rol que tenga que ocupar cada uno, como vos bien decís, tendría que ser un psicólogo, me parece que dan un espectáculo los tres a la vez. Terrible. Hace 20 años terrible, éramos compañeros con Ani Ventura en gráfica, y me acuerdo, se había separado y al poco tiempo había tenido un compañero que le duró poco. Y me dice Ani, siempre me acuerdo, yo no puedo ahora andar repitiendo mucho novio y mostrarlos a casa, porque el día de mañana no le puedo decir a mi nena, no, espera, acá no viene a quedarse a dormir cualquiera. Claro. Siempre claro. Me acuerdo de eso. Tenés que tener ¿Vos una te olvidaste? Pero yo me no, no, yo me acuerdo. No, además lo puse en práctica muchas veces. Muy bien. En la vida. ¿Entendés? Pero esta chica tuvo ¿Entendiste dos. ¿Entendiste la idea? Sí, pero esta chica tuvo dos novios nada más. El diputado y este pero que el problema ahora. No son los novios que tenga cada uno. El problema es cómo se manejan con la chica. Vos no podés estar debatiendo un tema familiar de relación padre-mamá en la televisión. Bueno, porque esto el día de mañana van a ver capítulo por capítulo en YouTube las chicas y va a ser terrible para ¿qué ellas. ¿Qué necesidad tiene Dejen Cubero de hablar en de televisión a las de sus chicas, problemas? ¿Qué necesidad tiene Cubero de llevar a las chicas, todas las nenas y la no otra importa, de sentar la boca? De es ella, la novia es el tema. Nicole lo hizo también. El problema es lo que hablan ellos poco, en televisión. Un poco de responsabilidad también es quienes lo llaman y les dan manija. No, no, no. Eso si quieren atender. Pero no hacer televisión, Horacio. Ahora la culpa es del periodismo. No. ¿Ves? ¿Ves cómo son los periodistas deportivos? Un poquito de manija le dan, Beto. Bueno, sí. No atiendas, buscan el título. No hables. Los periodistas buscan el título. Nadie te obliga. El Mega Cash volvió a salir, esta vez en el bingo Florencio Varela. Fue para Brian. Con 4 pesitos ganó más de 4.600.000. Era la noche de Brian, ¿no? Jugando al Mega Cash. ¿Qué esperás? Andá, que por ahí te salvás como Brian, a jugar al Mega Cash, al bingo, a Avellaneda. Mirá. Este es el grito de Brian, que jugó solo 4 pesos y ganó 4.630.000 jugando al Mega Cash en el bingo Florencio Varela. Vení a jugar al Mega Cash, al bingo Avellaneda. Y grita vos sí, también. Sí, sí. Bueno, este informe le íbamos a poner de Zócalo Casca, eso se hace, pero como nos cae bien, lo cambiamos. Miren. No hay duda que Guido Casca se ha convertido en uno de los conductores referentes de nuestra caja boba, Donia. Y si hablamos de meter la gamba, es el mejor lejos de acá a la China. O sea, lo que se dice un winner por donde se lo mire. Y por donde no se lo mire también.
No soy jodido. Dale, pero no está todo bien. No soy jodido. Me terminaban internando. O sea, de tu marido no te acordabas. Sí, ¿y tu marido qué te decía? Me decía, estás en casa. Yo le decía, no estoy en casa. Yo me quiero ir a casa. Y mi casa era la casa de mis padres. ¿A tu casa? 10 años de mi vida perdí. Y la pregunta para vos, Juancho. Tazo. Me dicen. ¿Juanchotazo? ¿Juanchotazo? Sí, así me dicen. ¡Juanchotazo! ¡Juanchotazo! ¿Recordabas de los 31? De los 30, 31. Desde los 30. Escuchen. Ay, disculpa, un largo camino. ¿Mirás para allá por algo? No, tengo estrabismo cuando me pongo nervioso. ¡Ah! ¿Cómo? Ay, disculpa, un largo camino. ¿Mirás para allá por algo? No, tengo estrabismo cuando me pongo nervioso. ¡Ah! Dios mío, siempre te faltan 5 palpisos. ¡Ay! Si está nervioso. Te juro que pensé que había algo ahí que te distraía y con lo que estábamos hablando yo me empecé a flashear mal también. No. ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Pero además no parece estrabismo porque los dos ojos te van... Pero tenés los dos ojos alineados. Y la cosa no termina acá. No entiendo, ¿qué haces? ¿Te pone el coso? Claro, lo pongo acá. ¿Y por qué te ponen la música por allá? No, lo que pasa, ahí dice algo en la ficha. ¿Te olvidas de la letra? Sí, tengo un problema, entonces... Vas leyendo. Tiene un problema cardíaco que hace que se olvide de las cosas, se olvida de hacer las compras y de la letra de las canciones. Para cantar tiene que leer la letra o cantar con una pista que él tiene grabada en su teléfono. ¿Te quedó claro? Ay, disculpa, un largo camino. ¿Mirás para allá por algo? No, tengo estrabismo cuando me pongo nervioso. Tiene un problema cardíaco que hace que se olvide de las cosas. ¡Mire! ¿A quién te pareces? Difícil, ¿no? Sí, no te saco a nadie parecido. Soy... ¿Lo digo? ¿Oficial? ¿No? ¡Al oficial Schultz! Ella sin duda es chica latina. Sí, ¿no es ese? Sí, pero no. Que falleció el oficial Schultz, ¿no? ¿Sí? Sí, falleció el oficial Schultz. Primicias ya. Fabián Schultz versus Guido Casca. No hay ningún contexto para decir lo que dijo. Merezco unas disculpas. ¡Pido disculpas! Fíjate esto. Mira. ¡No! Vamos a repetirla. Mira. ¡No! Lo entrenamos y salió todo perfecto. Lo que pasa es que aclaré que a medida que caiga la noche el piso iba a estar frío. ¡Mira! ¡No! Y iba a ser medio complicado hacer la maniobra, pero bueno, insistieron con hacerla ya que estaba acá. Eso es ser buchones. Bueno, ahora averiguamos a ver de quién es el auto de acá adentro o de afuera. Ahí están averiguando, perfecto. Es un circo todo lo que pasa alrededor. O sea que bien se podría decir que Guido en esto de la conducción es un excelente actor, che. Lugar de donde nunca debió haber salido. Porque una metida de gamba actuando puede pasar como parte de la ficción. Ahora estos mocos que se ha mandado conduciendo son indisimulables, ¿o? No, mentira. Mentira. Es un gran conductor, nos gusta. Lo que pasa es que, bueno, aquí el señor con un problema cardíaco... Horacio Pagani, es de Almagro. Sí, señor. Y también le han cortado un pedazo de pierna para sacar la arteria. No me respire muy fuerte, querido. El entretenimiento y la salud, viste, a veces choca. Pero bueno, no pega. Es un estilo que habría que empezar a incursionar, ¿eh? ¿Qué? Ese, como decimos, yo quiero estrabismo, la señora. A ver, mire para allá. Alitosi, ¿no? Lo suyo. No puede mirar. Míreme a mí. No puede. Es el mundo del entretenimiento, viejo. La gente va y participa. Pintura Premier presenta Plastiprem. Mirá todos los colores que tenés. Es una pintura plastificante, ¿viste? En lo que se convierte, ¿no? Vos, para techos, para paredes. Lo aplicás con rodillo, con pincel, muy fácil. Todos estos colores para elegir. Y aislás para siempre, plastificás, haces impermeable tu casa, sea pared, sea techo. Y por supuesto, si vas a pintar, mirá todos los colores de Pinturas Premier, la pintura líder hoy por hoy, ¿eh? Látex sílice divino, mirá. Así como yo, usá Plastiprem y olvídate de los problemas de humedad. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. ¿Qué es Marl? A ver. Del 1 al 10, 9. All the night. Ilustranos, Guido.
¿Tiene es plata, el protagonista de Peaky Blind, imagino. Yo no la vi la serie, pero... Peaky Blinders. Como siempre, la sigue teniendo adentro. Hoy a la madrugada, más precisamente, estábamos volviendo cada uno a sus habitaciones, Flavio me pidió una máquina que yo no debía haberle dado. No. Un pene de plástico. Para tratar de evitar esto. Aparte que acaba... te avisé. Sí, por eso, nunca... ¿Vamos a repetirla? ¡Qué boludo, mami! Me pasa lo mismo de siempre. Yo no me sé afeitar sacándome volumen. ¿Dónde está tu mamá? A comprar comida. Siempre empiezo, pum, y me hago un hueco, ¿entendés? Y, ahí hay que y después del hueco viene la rapada. Pero... Con razón me costaba entender a Azaro cuando decía, armemos una selección sin Messi. Pidió prestado una máquina para cortarse el pelo y afeitarse. Este es el resultado. Ahora entendí todo. Qué boludo, mami. Azaro, ¿cuánto cuesta el corte? ¿500? Traje 100, cortame hasta los 100. Espectacular. Marité François Gibault. Bueno, no favores. Dicen que tuvo un incidente en un boliche en Rusia. Sí. No se sabe si lo agarraron los patovicas, lo raparon ellos, si es una promesa, claro. Si simplemente le gusta. Hay como una, ¿no? Una uniformidad de corte de pelo ahora bracito también. Se usa así. No, ¿eh? Los jugadores. Ah, pero no tan mal. No, pero no tan mal. Se le fue la mano. Claro, ahí no es fácil, viste, decir. Yo soy de la tele, papá. Sí. Ah, en Rusia, viste que son pocas pulgas. Eso es discriminación, viejo, que lo vieron argentino y lo sacaron. No se puede usar barba en Rusia, ¿cuál era el problema? Sonaba el boliche, ¿eh? Porque era de día y estaba pleno. Siempre de día en Rusia. La típica pregunta del argentino, ¿por qué me sacas a mí? Sacaron a los otros que están haciendo aquí, ¿viste? Que se para la cara, ¡páralo a quién te comiste, ruso? ¿Viste? No. Allá no funciona. Me gusta. ¿Eh? Ahora tenemos que ver con el gusto. Vos tenés algo que ver con Sofobia. ¿Le faltó cuánto ganó? ¿Ganó 10 pesos? Bueno. Pero ahora queremos saber por qué lo sacaron. ¿Qué pasó? Tampoco sería un tema guapo. Pero... El corte de pelo no debe hacerse lo uno porque mismo. Es insoportable. Siempre eso. Mete la pata. ¿Te querés hacer un cambio de look? Te vas a peluquero. El pelo, la barba. Sí. Este se tiñó el pelo. ¿Qué se va a cortar? No, bueno, para recortar la barba. Una vez tuve pelo, mamita. Cuando era pibe tenía pelo. con todo respeto. ¿Qué vamos a descubrir que, si decimos que Grecia es un símbolo de la historia, de la cultura? Sí, de cierto Atenas, tipo de arquitectura. También del pensamiento. Del fracaso del Fondo Monetario. De la filosofía. Pero yendo a la historia, porque Grecia, sí. Además... También sí. Convoca mucho al turismo del mundo por su historia, sí, justamente. Claro. ¿No? De Sorba el griego. La filosofía. Partenón. Yo estuve en el Partenón. Y en general, el turista respeta cada cosa, porque hasta una ruina, cada piedra está puesta ahí por algo. Sí. Y el turista, hasta que llegaron Marley y la Cipolita. Hay un escándalo que se metió hasta la diplomacia de Grecia. Vamos ¿en a ver. Serio? Es bueno saberlo y es justo decirlo, doña. Parece que las monerías de Marley no le causan gracia a todo el mundo. Y más cuando son potenciadas por una compinche de turno como la desbordante Vicky Xipolitakis. Lo cierto es que los griegos no tienen precisamente el mejor de los recuerdos del paso de este par de pajarones por Atenas. Para ser sincero, doña, si se los llegan a cruzar, les parten una columna por la cabeza. ¡Presa! ¡Presa! Rating cero. Indignados. Los griegos acusan a Marley y Vicky Xipolitakis de ser ofensivos con el Partenón. Fíjate esto. Κλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι, γυρίσματα στην Ακρόπολη. Πραγματοποίησε εκπομπή από κανάλι της Αργεντινής χωρίς την άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Όπως θα παρακολουθήσετε, το περιεχόμενό της είναι σε αρκετά σημεία χλεβαστικό. Los amo. Είμαστε
βγάζουν τα παπούτσια τους και συγκρίνουν τα δάχτυλα των ποδιών τους. Όχι στην παραλία, αλλά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Είμαστε εδώ, μάλλα, parece lo tengo feo. Y mira yo, mira. Este con el dedo más largo. Sí, sí. Y ella también, mira. Las estatuas re largo. La fiesta del año acá. Είναι η εκπομπή Por el Mundo που προβλήθηκε στις 28 Μαΐου στο αργεντίνικο τηλεοπτικό κανάλι Telefe και τα γυρίσματα μπροστά στον Μπαρθενώνα χωρίς την έγκριση του ΚΑΣ. Te marché preso 30 años, flaco. Chao, a dormir, viste. Cerrá la llave, tirá el candado, un pedazo de pan, un vaso de agua y jodete, flaco. Hoy vamos a conocer la Acrópolis, el lugar que amo, que me siento como mi casa porque es la casa de los dioses. Este es el lugar, el Partenón. Tiene mucha historia, ¿eh? Porque ustedes saben que esto primero fue un templo de los dioses. Retócasela, retócasela. Acá eran los templos, pero no se podía entrar nunca adentro, solo dos veces al año. Mira. Acá afuera había que tener mucho respeto con la vestimenta, había que hacer silencio y era una zona de adoración. Σε αργεντινής χωρίς την άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Όπως θα παρακολουθήσετε, το περιεχόμενο της είναι σε αρχαιολογικό. Estamos pisando historia, Marle. Sí, obvio, ¿no? Sí. Y sangre. Y antes de irnos le quiero dar un beso porque yo no sé cuándo voy a volver a venir. Dale un besito, ¿qué querés? Nunca se sabe. Así que le quiero dar un beso por mis abuelos y por toda mi familia. Amo. Mi corazón es argentino, pero mi sangre es griega. Amo Grecia. Gracias, gracias a ustedes. Los amo. Los amo. Ο παρουσιαστής και η ελληνικής καταγωγής τηλεπερσόνα που τον συνόδευε, αφού τα έσπασαν στη Μύκονο, γέλασαν και χλέβασαν ό,τι είδαν, ανέβηκαν στην Ακρόπολη χωρίς να περιμένουν την άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Es una sinvergüenzada. Nunca hubo. ¿En qué quedamos? No, no, bueno, ya estoy salto. Me reta porque me equivoco. Irma, boludo, ¿quién es? Vimos cinco veces y nunca sabemos la historia. Fue un desastre. ¡Basta! Και το ερώτημα είναι πώς μπήκαν και πώς έφτασαν να κάνουν γύρισμα μπροστά από τον Μπαρθενώνα χωρίς κανείς να τους ζητήσει εξηγήσεις. Η αίτηση για τα γυρίσματα έγινε και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 14 Μαΐου για να εξετάσει το αίτημα. Parece que a partir de este escandaloso episodio el programa de Marley se va a llamar Por el Mundo, menos Grecia y alrededores. Pero suave. Basta, gracias, Marley, un montón, te bendigo, mirá. ¡Qué alegría! ¡Olé, olé! Ese segmento se llama Derrapando por el Mundo. No es joda. A ver, el noticiero que veíamos no era broma. Creo que Pablito lo pudo subtitular con el traductor de Google, porque lo hicieron de apuro, pero el noticiero, dando cuenta del enojo, de los ofendidos que están, hay un consejo arqueológico allá que cuando vas a entrar con cámaras para hacer algo periodístico, analizan, con permiso, y ellos analizan a priori, por antecedentes, si el programa tiene el tono que esté a la altura de la historia. Claro, no es lo mismo la National Geographic que el programa de Marley. O sea, a lo mejor podés dañar el lugar. No, no quieren ni siquiera que se aborde esa maravilla histórica banalizada. Claro. Entiendo que le denegaron el permiso y entraron igual. Sí. Entiendo yo. Nos van a echar, le decía el productor. La otra vez había un bolonqui. La Asociación Árabe Argentina Islámica habían denunciado a Marley y a Flor Peña cuando fueron a Estambul, Turquía, porque dicen que se habían mofado el nombre de Dios. ¿Viste que? Por ahí me voy a decir, Alá. Sí, Alá, Alá. No les gusta que se tome el nombre de Alá, que es sagrado. Claro. Y bueno, te metes a veces en lugares que tienen su historia, que hay que respetar y que alguien te tiene que avivar. Porque un día quedan en cana, ¿eh? ¿Y Mirko quién lo cuida? Y Mirko, claro. Menos mal que no estaba ahí. No sé si los griegos están tan contentos con la representación de esta chica Vicky Zipolita, que es para acá, no es una celebrity. Se acaban de enterar. Y ella dice, la griega. Y esto dicen, estas no son griegas. Estas son de vuelta acá. Claro. Bueno, para cuando sentís los ojos cansados y tenés los ojos rojos o secos, Coltix, este envase, mirá. Lees mucho, saliste toda la noche, había mucho humo, trabajás frente a la compu. Cualquiera sea el motivo, Coltix es la línea más completa de lubricantes y colirios para ojos secos u ojos irritados. Coltix es ojos frescos siempre, mirá.
Ojos rojos, secos, cualquiera sea el motivo, solucionalo con Coltex, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltex, ojos frescos, siempre. Hola, ¿qué tal, amigos de Bendita? Bienvenidos una vez más a los tutoriales. Hoy, cómo juntar los vidrios chiquititos de un vaso, de un plato, de algo de vidrio que se te rompe para no lastimarte los dedos. Seguramente vamos a partir de ahora a guardar o comprar en casa, si es que no tienen nuestros hijos, sobrinos, primos, nietos, lo que sea, que es plastilina. Con los pedazos grandes de vidrio, pues los juntás como normal. Para los chiquititos, los juntás con plastilina. Vos estás re banana, tomando un trago. Entonces le dices a tu madre, le pasa a la chica, y le dices, uy, qué buena que está. Entonces se te rompió el vidrio. ¿Qué haces? Plastilina. ¿Lo agarrás? Los pedazos grandes. Grande uno, grande dos. Después agarrás para los más pequeños y no tenés problema de juntar los vidrios. Estos fueron los tutoriales de Bendita, nuestros benditos tutoriales. Si les gusta, me ponen un like y si no, un like. No me gusta. ¿Lo que tenías que hacer era plastilina o una servilleta? Plastilina. Ah, la que hace. Bueno, los trabajadores papeleros están muy bien protegidos con la cobertura que les brinda la Obra Social del Papel, que sabe dar salud. Afiliate vos también. Obra Social del Papel, sabemos dar salud. Mirá. Somos papeleras. Somos papeleros. Y estamos afiliados a nuestra obra social. Digan lo que te digan. Ofrezcan lo que te ofrezcan. Nadie nos va a cuidar mejor. Nadie nos va a dar más. Vení y afiliate. Se trata de la salud de nuestras familias. Obra Social del Papel, sabemos dar salud. Hoy se festeja, chicos, un día Beatle en el mundo que coincide con la vuelta de los grandes de Liverpool a Inglaterra después de la exitosísima gira por Estados Unidos. Sí. Antes de hacer una película, creo que Anochecer de un día agitado. ¿Sí? Así que, ¿te gusta Oh Darling? Para, ¿la conoces? ¿Ubicas cuál es? Yo estuve en Liverpool ahí en la taberna. Te pregunto otra cosa. En The Cavern. Cantar la canción. La taberna, la de Moe. Él no canta en inglés. Sí, esta canción se llama Oh Cariño. ¿Qué es lo que tomás? Cántala. Bueno. Bendita y Franquito. Oh Cariño. Pero la van a cantar en inglés, perdona. Así nos vamos, ¿eh? Que Dios los bendiga, gracias por la compañía y lo mejor está detrás de cámara. Oh, darling, please believe me. I'll never make you no harm. Believe me when I tell you. Ah!